Hola chicos, buenas tardes. ¿Podemos comenzar? Buenas tardes, doctora. Hola, buenas tardes, doctora. Déjeme compartir la pantalla. No sé si ya la alcancen a ver. Sí, ya se ve. Gracias. Bueno, doctora, no sé si quiera comenzar. Creo que todavía faltan algunos compañeros. Si todos están de acuerdo, les damos 5 minutos más. Sí, doctora, sin problema. Vale. Doctora, si gusta, ya empiezo. Bueno, ya pasaron los 5 minutos. No sé si tenga algún inconveniente para comenzar a hablar del tema. Ya, comenzamos. Gracias.
Bueno, pues buenas tardes, compañeros, doctora. El día de hoy, yo, Nájera Patiño y Cabanesa, les voy a presentar el tratamiento nutricional en cáncer. Y bueno, el cáncer como tal, les quiero decir a modo de introducción, que es una de las enfermedades que ha incrementado a nivel mundial, tanto en su prevalencia como en su incidencia. Y lo que se ha visto también es que es una de las enfermedades que ha tenido más inversión en cuanto a recursos para buscar una cura o bien para el diagnóstico. Ahora, sabiendo esto, algo que es importante decirles es que lo que vamos a abordar a nivel nutricio es muy importante, ya que hay una afectación importante en ellos a través de un deterioro nutricio. También algo que se ha visto es que la incidencia se ha incrementado más que nada por la población que ha estado en un crecimiento en la población adulta mayor. Así que esto es una incidencia para que se presente el cáncer. También algunos factores o conductas que la gente ha tomado, como el tabaquismo, el sedentarismo, también algunas dietas ricas en grasa y conservadores pueden generar esta patología. O bueno, la incidencia de la misma. Hablando de la definición, la OMS la define como un amplio grupo de enfermedades que pueden afectar a cualquier parte del organismo, ya sea como tumores malignos o bien también las que conocemos como neoplasias malignas, a modo de sinónimo. La característica definitoria de este va a ser que hay una multiplicación rápida de células anormales que se va a extender y va a invadir partes adyacentes del cuerpo o bien propagarse a otros órganos, a lo que nosotros también conocemos como metástasis. Nosotros tenemos dos alteraciones nutricias que van a estar implicadas en todo este proceso fisiopatológico. La primera es la caquexia, la cual se conoce como un síndrome multifactorial de complejo manejo, que va a estar caracterizado por anorexia, anemia y una pérdida de peso significativa. Aquí nosotros vamos a clasificar la caquexia en base a las reservas energéticas que tenga el paciente y también por la masa proteínica que él mismo presente. Teniendo esto en cuenta, hay una clasificación que se genera para la caquexia, que es desde la precaquexia hasta una caquexia persistente. Aquí la precaquexia lo que se va a distinguir es de que va a haber una pérdida de peso menor al 5%, se va a presentar anorexia y algunos cambios metabólicos. Ya en la caquexia nosotros vamos a tener cuatro puntos importantes que nosotros debemos identificar en los pacientes. De ellos, el primero es la pérdida de peso mayor al 5%, puede ser también encontrar un índice de masa corporal menor de 20 o una pérdida de peso mayor al 2%. También que se presente sarcopenia y pérdida de peso mayor al 2%. Y por último, que haya una reducción de ingestión alimentaria o bien una inflamación sistémica. La caquexia persistente, digamos que también llamada refractaria, va a ser muy importante porque aquí ya estamos hablando de un grado variable de caquexia. Es decir, que va a haber un cáncer catabólico y que no va a responder a la terapia antineoplásica. Así que aquí lo que se ve es que puede haber una expectativa de vida menor a 3 meses en los pacientes. El segundo punto que es importante son las citocinas proinflamatorias. Aquí, pues, los problemas nutricios se ha visto que tienen mucho que ver con las citocinas proinflamatorias. Y a modo de recordatorio, quiero hacer énfasis de que la caquexia, por medio de la caquexina, que también es conocida como el factor de necrosis tumoral, aquí va a estar involucrado tanto en cómo afecta las proteínas, los hidratos de carbono y los lípidos en cuanto a la absorción y digestión de los pacientes, o bien cómo están procesando todas estas. Teniendo en cuenta el factor de necrosis tumoral alfa, en las proteínas lo que va a generar es proteólisis, también oxidación de las proteínas y una síntesis de proteínas hepáticas aumentadas. Los hidratos de carbono van a estar distinguidos por una glucogenólisis aumentada, y mientras la síntesis o glucogenosíntesis va a estar disminuida. La glucogénesis va a estar incrementada y va a haber una eliminación de glucosa aumentada, también una producción de lactato incrementado. Y en cuanto a los lípidos, lo que va a generar es lipogénesis y una disminución de los LDL. La IL-1 también va a generar esta síntesis de proteínas hepáticas aumentada. También se va a caracterizar por la glucogénesis aumentada y la eliminación de la glucosa incrementada. Mientras que, al igual que el factor de necrosis tumoral alfa, va a tener una lipólisis aumentada, también una disminución del LDL, que es de hecho la característica que se parece al factor de necrosis tumoral alfa, y lo que está agregado aquí es que hay una síntesis de ácidos grasos incrementada. Ahora, para hablar de la interleucina 6, quiero hacerles énfasis de que se parece mucho a la interleucina 1, así que como pueden ver en las proteínas, va a tener un efecto parecido, nada más que aquí lo que va a generar va a generar el incremento o aumento, al igual que la IL-1, y de lípidos,
va a tener también una lipólisis aumentada y una síntesis de ácidos grasos incrementada. Así que estas se parecen mucho en cuanto a las funciones o efectos que llevan a cabo. Y finalmente también se habla del IFN gamma o interferón gamma, en el cual aquí va a afectar específicamente a los lípidos y no se ha encontrado bien si ha tenido una función en proteínas o hidratos de carbono. Pero en lo que afecta es que va a haber también una lipogénesis disminuida similar al factor de necrosis tumoral alfa, lipólisis aumentada como la interleucina 1 y una disminución de LDL, que es lo que también vemos en la interleucina 1. Así que el interferón gamma es muy parecido a la interleucina 1 y la interleucina 6 también se parece mucho a la interleucina 1. Así que estas se potencian en su efecto. De hallazgos físicos que vamos a tener para esta malnutrición que vamos a identificar en los pacientes, tenemos tanto hallazgos físicos como la historia del paciente como su historia social. Todas estas van a estar implicadas en conjunto para la afectación o el progreso de la enfermedad del paciente o bien para que nosotros conozcamos cómo él está viviendo su enfermedad. Así que de aquí también nosotros tenemos que identificar aquellos síntomas de impacto nutricio, en el cual en hallazgos físicos, pues sí vamos a tener en cuenta que si él tiene una edad mayor a 65 años, cambios en el apetito, pérdida de masa muscular, también que los signos vitales se encuentren alterados, una pérdida de grasa subcutánea o indicadores funcionales que nos estén mostrando aquí los inicios de caquexia o bien aquellos característicos del cáncer, también la presencia de úlceras o heridas por presión y acumulación localizada o generalizada de líquidos, nos pueden dar ciertos síntomas de impacto nutricio, como las náuseas, el vómito, la diarrea, el estreñimiento, la estomatitis, la mucositis o la ansiedad. De estos, no solamente son por estos factores que les menciono, sino que también el tratamiento va a estar implicado en que estos también se presenten. La historia del paciente pues también va a ser importante, el hablar de su familia, el cómo está viviendo también su enfermedad, el tratamiento o terapia que le estén dando y que hay otros padecimientos presentes en el paciente. Aquí lo que se va a generar como síntomas de impacto va a ser la disfagia, depresión y fatiga dolorosa. Obviamente también aquí tenemos que pensar mucho en cómo el paciente está viviendo este duelo al momento de que le diagnostican la enfermedad o bien al momento de que también está viendo cómo llevarlo con su familia, porque los factores psicológicos, que es la historia social, y también aquellos socioeconómicos, van a tener un valor muy importante tanto en el diagnóstico como en el plan de tratamiento para el paciente. Y bueno, aquí en este esquema les quiero mostrar los criterios diagnósticos de desnutrición que tenemos que tomar en cuenta al momento de que un paciente con cáncer llega a nuestra consulta. Y esto hablando a grosso modo de la nutrición. Aquí, si nosotros vemos que hay un consumo energético insuficiente, pérdida de peso no intencional, también una pérdida de grasa subcutánea, acumulación localizada o generalizada de líquidos y una fuerza muscular disminuida, pueden ser algunos de los puntos que nosotros tenemos que detectar en el paciente. Aquí, para entender bien este esquema, si nosotros tenemos dos o más criterios que presente el paciente, podemos pensar en la desnutrición que le está generando la misma enfermedad. Y bueno, como implicaciones nutricias en el tratamiento etnoplásico, nosotros tenemos la intervención nutrológica y la terapia de apoyo nutricio. Ambas van a ser de suma importancia para que el paciente pueda tener efectividad en su tratamiento y también una mejoría en la enfermedad, si es que es posible. Ambos van a estar muy relacionados para que pueda funcionar tanto la terapia como su avance en una mejoría en la enfermedad. Y teniendo esto en cuenta, algo que es importante mencionarles es que cuando hay tratamientos como la radioterapia, quimioterapia y cirugía, que son los que les voy a mencionar, hay ciertas características que nosotros podemos recomendarles. Ejemplo de ello es que cuando tienen pérdida de peso, lo que se les puede recomendar es hacer 5 comidas diarias como mínimo. También priorizar alimentos altos en proteínas, ejemplo frijoles, pollo, pescado, yogures, huevo y frutas secas. También innovar en la preparación de ciertas recetas y algo que también se recomienda son las bebidas altas en energía. Y ejemplo de ello son los jugos, los néctares o la leche. Y algo que también es recomendable son considerar el uso de suplementos alimenticios orales. Ahora, en cuanto a la diarrea y el estreñimiento, que es el que sigue en la siguiente diapositiva, la diarrea también ya la abordamos un poquito en otras clases. Así que lo que quiero mencionarles aquí son cómo debemos considerar los alimentos que se recomiendan si el paciente tiene este efecto adverso por el medicamento o, bueno, por la terapia. Aquí en este caso vamos a sugerir comidas bajas en fibra, también verduras cocidas suaves o en puré, frutas suaves también igual pueden ser cocidas o enlatadas, tales como plátanos y salsa de manzana. En este caso, creo que ahí la traducción más bien era puré de manzana.
Lo siguiente también puede ser el pavo o pollo sin piel, la res magra molida, el pescado y huevo cocido también. Y recomendar beber suficiente agua, obviamente evitando la deshidratación, y realizar varias comidas pequeñas, es decir, hacer 5 comidas diarias como mínimo, que es lo que se recomienda. Ahora sí, con el estreñimiento, que también ya lo abordamos en otras clases, lo que debemos recomendar es el alto contenido de fibra, también beber suficiente agua para prevenir y deshidratación, al igual que en la diarrea, y aquí en este caso, incrementar la actividad física. Ya si nosotros vemos que pueda ser pertinente el uso de laxantes, pues ya esto lo veremos dependiendo cada caso. Si nosotros llegamos a tener un paciente con náuseas, lo que se sugiere es dar alimentos secos. Ejemplo de ello son las galletas saladas, cereal seco, pan tostado, o de estos palitos de pan que luego venden en ciertas panaderías. Ahora, también de frutas, pues podemos darle duraznos, peras, alguna ensalada de frutas, o bien aquí ya hablando de carne o proteína, el pollo sin piel. No tiene que estar frito. También los líquidos como el agua, caldo, jugo de arándano o soda sin gas pueden ser favorables. Obviamente, 5 comidas pequeñas igual se recomienda. Tomar bebidas entre las comidas y no con ellas, o sea, bebidas frías o frescas van a ayudar a esto. También comer alimentos a temperatura ambiente o fríos. Y algo que también tenemos que decirles es que deben enjuagarse la boca antes y después de comer para que no se presente tan fuertemente las náuseas. En cuanto al vómito, pues no deben de comer o beber hasta que este haya disminuido o esté bajo control. Y ya cuando este esté bajo control, obviamente sugiriéndoles también que se sienten en vertical después de vomitar para intentar inhibir un poco esto, lo que debemos de recomendar es que beban pequeñas cantidades de líquidos claros. Y obviamente esto se va a sugerir solamente cuando los toleren. Y ya cuando sea así, iniciar con comidas de pequeñas cantidades de alimentos suaves. También pueden llegar a presentar boca seca. En este caso, lo que podemos hacer es darles alimentos y bebidas agrios que puedan ayudar a que la boca produzca más saliva. En cuanto a cantidad, pues pueden beber suficientes líquidos, excepto cafeína, y va a ayudarles para hablar y tragar. En esto podemos recomendar de 8 a 12 tazas de líquidos al día. Y claro, sugerir alimentos húmedos. También usar humectantes labiales y tratar de usar un humidificador de neblina fría, especialmente en la noche, puede serles de utilidad, evitando tanto alcohol, tabaco y enjuagues bucales comerciales que pueden ser irritantes para ellos. También, pues como les comenté, hay algunas secuelas de los tratamientos. Y ejemplo de ello, pues también tenemos problemas en la deglución, una saciedad temprana y la disgeusia. En cuanto a las recomendaciones que tienen estos problemas, son beber, por ejemplo, la deglución en este caso, son beber de 6 a 8 tazas de líquidos a temperatura ambiente. También comer poco, pero que sean comidas frecuentes. Que los alimentos de preferencia estén hechos puré y que sean fáciles de digerir para los pacientes y que haya dietas líquidas que puedan ser altas en fibra, según lo necesite el paciente y si es que se presenta estreñimiento o diarrea asociados. También la saciedad temprana, que es uno de los efectos que también pueden llegar a tener, es que hagan comidas pequeñas y que implementen colaciones a lo largo del día. También que eviten algunos alimentos fritos o grasosos. Evitar alimentos que produzcan gases y también aquellas bebidas que puedan implementar con el consumo de estos alimentos. Y lo que sí se recomienda es que tengan una alimentación con un alto valor energético. Finalmente, con la disgeusia, pues aquí se recomienda beber líquidos durante todo el día y enjuagar la boca y cepillar los dientes y lengua regularmente. Así que para mejorar el sabor, en este caso, se recomienda preparar alimentos que se vean y huelan bien, más que nada que se lleven a cabo fríos o bien a temperatura ambiente. Frutas congeladas también se recomiendan, también que si la carne roja llega a adquirir un sabor distinto, pues se puede cambiar por una carne blanca, o bien marinarla en jugo, salsa de soya o otro tipo de aderezo que pueda ser de utilidad para que el paciente pueda ir sintiendo el mismo sabor de las comidas y no tanto que se presente este efecto, o bien que no lo sienta tan marcado. También usar sazonadores puede ayudar, estos pues ya saben, ahí existen mucha variedad. Está el de cebolla, el de ajo, de algunas hierbas y especias. Y finalmente, algo que también llega a pasar es que ellos tienden a tener un sabor amargo o metálico. Así que en este caso lo que se indica es usar utensilios que no sean metálicos. También puede presentar intolerancia a la lactosa, retención de líquidos y ganancia de peso. Así que en cuanto a la intolerancia a la lactosa, se trata de evitar aquellos productos que les generen esta intolerancia. Aunque se ha identificado que ciertos yogurts y quesos añejos pueden ser tolerados por ellos. También se recomienda algunos suplementos que tengan calcio como sustituto.
En cuanto a la retención de líquidos, esto se puede generar por el tratamiento con corticosteroides. Y lo que se puede recomendar son beber suficiente agua durante todo el día, comer poca sal y alimentos bajo en sodio, y claro, también tener una actividad física lo más que se pueda. En cuanto a la ganancia de peso, esta suele verse cuando se trata con tamoxifeno a los pacientes. Y aquí, pues, obviamente hay que incluir una variedad de verduras, frutas y granos enteros, también tratando de proporcionarlos o racionarlos a modo de que el paciente, a modo de lo que requiere el paciente. También hay que comer solamente cuando se sienta hambre. Y aquí se ven involucrados algunos efectos psicológicos en los pacientes, como el estrés, el miedo, la depresión. Y hay que enseñarles que no por estar comiendo van a sentir un alivio real. O sea, esto nada más es un factor psicológico que nosotros tenemos que ir tratando poco a poco con ellos. Así que obviamente aquí va a haber un trabajo multidisciplinario con el médico, el nutriólogo, y claro, explicándole todos estos síntomas al paciente de los que puede, cuáles puede pasar y lo que debemos recomendarles al respecto en cuanto a nutrición. Ahora, hay ciertas cuestiones que pueden suscitarse a medida que nosotros tratamos a los pacientes con cirugía. En cuanto a un tránsito anómalo, podemos tener el síndrome de dumping, el cual la intervención que se puede hacer a nivel de nutrición son cantidades pequeñas y fraccionadas, también separar los sólidos de los líquidos durante las comidas, que la gestión también está el esofágico reflujo, que bueno, aquí también se menciona que pueden cantidades pequeñas y fraccionadas de alimento y complementar con el uso de antiácidos. Finalmente, en ese tránsito anómalo tenemos al vaciamiento gástrico lento. Lo que podemos recomendar son los agentes procinéticos e igual podemos dar un reemplazo enteral o parenteral. Al igual de que si se presenta obstrucción, podemos hacer este reemplazo enteral o parenteral y dar agentes de promotilidad. Si también se presenta una insuficiencia pancreática, aquí lo que se recomienda es un reemplazo de enzimas pancreáticas que se ha visto ha sido efectivo en los pacientes que tienden a presentar esta cuestión especial al momento de una cirugía. Y bueno, ya entrando en la dietoterapia del paciente con cáncer, hay ciertas metas que se intentan alcanzar para que el paciente pueda seguir llevando estos efectos del cáncer, que es tanto la caquexia como los que generan las citocinas preinflamatorias. En este caso, lo que se sugiere son la minimización de los efectos del hambre en lo que respecta a la energía y otros sustratos, también la prevención de las deficiencias de nutrientes específicos y un apoyo en la respuesta inflamatoria aguda, ya que, como estaremos hablando un poco más adelante, hay ciertos suplementos que nos ayudan a la inflamación y que pueden ser de gran utilidad para cuando nosotros estamos tratando al paciente en estos aspectos. Como requerimientos nutricionales de 30 a 35 kilocalorías kilogramo día, o bien 1.5 a 2 gramos de proteínas por día vía oral, pueden ser de gran beneficio para ellos. Así que comenzando con este apoyo nutricio, me gustaría mencionarles que también nosotros no estamos viendo nada más la patología del cáncer, sino cómo el paciente también, cuando ya está tratado, puede llegar a presentar estos problemas de nutrición. Así que con ello nosotros podemos también dar una nutrición enteral que pueda ayudarnos siempre y cuando el paciente tenga la imposibilidad de cubrir sus requerimientos energéticos por vía oral y también en aquellos que tengan un beneficio al recibir apoyo metabólico o bien que mayor a los riesgos, claro. En este caso, lo que va a darnos la nutrición enteral es de 1.2 a 2 gramos kilogramo día de proteína, también de hidratos de carbono, pues nos va a dar una cantidad menor, igual a 4 gramos kilogramo día, y de lípidos de 0.7 a 1.5 gramos kilogramo día. Lo que se ha visto como ventaja es de que es de fácil administración, también hay una buena tolerancia por parte de los pacientes, y va a promover el crecimiento y el desarrollo de la mucosa. También va a estimular el sistema inmune y nos ayuda a mantener la función de barrera del tracto gastrointestinal. En la nutrición parenteral, pues claro, aquí la vamos a tener reservada solamente para aquellos que no toleren el aporte nutricio por vía oral o bien a lo largo del tracto gastrointestinal y en pacientes incapaces de alcanzar los requerimientos diarios necesarios tanto de energía como de hidratos de carbono, lípidos y proteínas. En este caso, aquí la nutrición parenteral nos va a dar también un aporte energético de aproximadamente 25 kilocalorías kilogramo día que puede ir aumentando de 2 a 3 días. Ahora, también tenemos el aporte de proteína de 1.3 a 1.5 gramos kilogramo de peso ideal día. De hidratos de carbono nos ayuda con 2 gramos kilogramo de glucosa por día y lípidos 0.7 a 1.5 gramos kilogramos día.
Ahora, algo que me faltó mencionarles en la nutrición enteral es de que nosotros tenemos que llevarla a cabo por un mínimo de 4 semanas, y eso pensando en que sea una sonda nasoenteral. Si no, también podemos optar por una ostomía, la cual esta obviamente hay que pensarlo porque ya sería una duración de aproximadamente 30 días si es que nosotros estamos pensando en nutrición enteral. Solamente ese aporte les quería dar ahí. Y bueno, ya hablamos de la nutrición parenteral. Ahora, también se habla de un apoyo nutricio domiciliario, que en este caso también se lleva a cabo tanto enteral como parenteral. Aquí vamos a tener tanto que dar educación al paciente y a sus familiares para que pueda llevarse a cabo. En la nutrición enteral, pues debemos enseñar al paciente cómo tiene que hacerlo, cómo debe hacer la fórmula, prepararla, o bien llevar a cabo esta técnica, de modo que no vaya a haber una contaminación que pueda hacerle riesgosa. Y en cuanto a la cuestión del apoyo nutricio parenteral, nosotros tenemos que enseñarles también cómo es un adecuado uso en casa, tanto de las bombas de infusión, y cómo la nutrición parenteral debe estar encargada diariamente o debe ser entregada diariamente o cada tercer día, si la fórmula y condiciones lo permiten, así como un adecuado cuidado de la vía. Tenemos que estar muy al tanto de todas estas características que tienen ambos apoyos nutricionales. Entonces, explicarles bien a los pacientes cómo deben usarlo y si es que se requiere en casa, el buen modo para que no pueda haber algún problema o un efecto riesgoso para ellos. Y bueno, finalmente, ya hablando de estos nutrimentos con acciones farmacológicas que les estaba hablando, estos tres se ha visto que pueden ser beneficiosos para los pacientes. Ejemplo de ello tenemos al primero, que es el ácido eicosapentaenoico, el cual pues se recomienda más que nada cuando hay una pérdida de peso o bien un índice de masa corporal bajo. Y aquí lo que se va a recomendar son 2 gramos al día. En este caso, también los suplementos que contengan aceite de pescado nos pueden ser de gran utilidad, claro, en cuanto a 0.26 a 0.60 gramos con este ácido eicosapentaenoico, que se abrevia como EPA, por si lo encuentran así también. Y bueno, en estudio se ha visto que hay un efecto significativo tanto en la preservación o mejoría tanto en peso y masa muscular. También ayuda a incrementar el apetito en los pacientes, que es algo que puede generarse tanto efecto como efecto de la enfermedad como efecto del tratamiento. También tenemos a los ácidos grasos N3, que al igual que el ácido eicosapentaenoico se encuentra en el aceite de pescado. Y bien, hay ciertos suplementos que pueden ayudar. En este caso, como les mencioné en unas diapositivas pasadas, lo que se ha visto es que ayuda en la respuesta inflamatoria aguda. En este caso, es lo que puede ser como ese efecto significativo que nos pueden ayudar a dar los suplementos de ácidos grasos N3. Y finalmente tenemos a la glutamina, que se puede dar tanto bioral, me parece, como parenteral. En este caso, les quiero hablar de esta, que aproximadamente se ha visto que de entre 0.2 a 0.5 gramos por kilogramo día pueden ser benéficos para los pacientes. También, si lo llegamos a dar parenteralmente, porque aquí el que les puse es bioral, se encuentra asociado, si se da vía parenteral, a una mejoría tanto en el balance de nitrógeno, que también tiende a tener disminución en esta patología, como también en la disminución de la morbimortalidad de estos pacientes. Así que estas pueden ser también recomendaciones como nutrimentos adicionales para los pacientes. Y eso sería todo. Ok, chicos, no tengan alguna duda. La razón de la nutrición en cáncer no es en realidad cambiar propiamente el pronóstico del cáncer, sino proporcionarle al paciente un mejor estado general para tolerar el tratamiento de su cáncer. Si un paciente tiene un cáncer en una etapa avanzada, en un estadio clínico 4, donde tiene una enfermedad metastásica, donde tiene una capacidad funcional limitada o donde tiene datos ya de una enfermedad terminal con síntomas o signos de un pronóstico a corto plazo menor de un mes, en realidad una intervención nutricional no tiene tanto sentido. En términos de un apoyo nutricional, por ejemplo, por sonda o parenteral, en un paciente con estas condiciones que les acabo de comentar, realmente las guías no justifican el beneficio versus todo el riesgo y el dolor, la molestia y la incomodidad que puede generar alguna de estas intervenciones. Entonces, en pacientes que tienen estas condiciones de terminalidad, es muy cuestionable
el si hacer o no un apoyo nutricional. La única razón por la que se llega a dar algún apoyo nutricional en estos pacientes terminales, pues es por el derecho humano a la asistencia, a la alimentación y para no permitir que ocurran complicaciones como crisis convulsivas por neuroglucopenia, etcétera. Pero para esos casos se usan otro tipo de nutriciones donde generalmente a veces solamente se aporta glucosa. Entonces uno de los objetivos principales del cáncer no es subir de peso al paciente, porque difícilmente el paciente con cáncer activo va a subir de peso dadas las enzimas, las citocinas inflamatorias que está produciendo y que le van a producir un estado inflamatorio, un estado hipercatabólico en el cual pues difícilmente va a lograr subir peso. Entonces, el objetivo principal es darles mejores condiciones nutricionales, mejores condiciones en el estado proteico, mejorarles la síntesis de albúmina. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar esa albúmina por si es sometido a algún evento quirúrgico, por si es sometido a quimio o radioterapia, va a necesitar producir albúmina para transportar quimioterápicos, transportar antibióticos, para cicatrización, para reparación de tejidos. Entonces es importantísimo este apoyo nutricional. Pero sí hay que hacerle muy claros al paciente que la nutrición no va a mejorar en sí el pronóstico global del cáncer, porque el pronóstico global del cáncer depende del estado funcional, depende del estadio clínico del cáncer, depende de las comorbilidades que tenga el paciente. Y en este caso la nutrición solamente es un punto que puede coadyuvar o a mejorar la respuesta del tratamiento o al tratamiento de este cáncer. No sé si tengan alguna duda. En realidad estos pacientes en general, muy en general, son dietas hipercalóricas y son dietas hiperproteicas. Pero acuérdense que siempre es individualizado. Si mi paciente tiene cáncer de riñón, va a ser sometido a nefrectomía, pues evidentemente no lo voy a manejar previo a la cirugía con una dieta hiperproteica, porque seguro ese paciente con tumoración pues tiene algo de lesión renal. Entonces cada paciente es individualizado. Si un paciente tiene cirrosis hepática por hepatitis C y aparte tiene hepatocarcinoma, pues evidentemente no lo voy a manejar hiperproteico, porque entonces le voy a desencadenar esta encefalopatía. Entonces cada paciente es muy individual, pero en general si hablamos de cuáles son las pautas de la nutrición para los pacientes con cáncer, son dietas hipercalóricas y son dietas hiperproteicas, porque tienen esa intención, ¿no? Tratar de mitigar un poco, de reponer la proteína que se pierde por la caquexia. La gran diferencia entre una desnutrición simple, es decir, una desnutrición asociada a baja ingesta calórica, y la caquexia, la diferencia es el estado inflamatorio. El paciente que pierde peso y se desnutre porque está con baja ingesta calórica, en cuanto yo lo empiezo a renutrir, empieza a subir de peso nuevamente. Lo cual no sucede en la caquexia. En la caquexia tendría yo que primero quitar la inflamación para entonces permitir que mi apoyo nutricional incremente el peso del paciente. Entonces, pacientes con cáncer activo, difícilmente o casi imposible los voy a subir de peso, pero al menos sí voy a detener la pérdida de músculo o a disminuir la tasa o la rapidez en que lo pierde. Pero si ese cáncer se empieza a tratar, llega a remitirse, llega a curarse o llega a entrar a un estadio de inactividad, pues puede ser que mi paciente sí pueda recuperar algo de peso. Bien. Vale, chicos, si no hay más dudas, entonces pasamos al siguiente tema. Sí, doctora. Ahorita comparto la pantalla. Ok, ya se puede ver, ¿verdad? Ya se ve y te escuchas bien. Gracias. Bueno, buenas tardes. Yo soy Mario y les voy a presentar este tema de nutrición del paciente con infección por VIH. Entonces, rápidamente, esto lo encontré en la guía de una guía de Aspen de nutrición enteral, que nos dice que la disminución del estado nutricional en pacientes infectados por VIH
se asocia con un aumento de la mortalidad independientemente de la inmunodeficiencia y la carga viral. Ahora, algo que me encontré investigando un poco del tema es que como tal no existen guías como segmentos para el manejo nutricional del paciente diabético, pero encontré este artículo de una universidad en Chile donde propone pues cómo sería el manejo nutricional del paciente con VIH, donde pues toma mucho en cuenta pues primero una evaluación nutricional, anamnesis en general de todo, porque pues sabemos que el paciente con VIH está susceptible a muchas infecciones, pero con la llegada del tratamiento antiretroviral pues esto ha pues mejorado mucho, ¿no? Pero aún así pues también se le tiene que hacer anamnesis social, alimenticia, qué requerimientos nutricionales pues necesita, y esto a fin de evitar una, en caso de los países en desarrollo, pues la desnutrición o malnutrición. En el caso de los países con un pues desarrollo un poco más alto, pues el tratamiento antirretroviral ha resultado muy útil. Sin embargo, la confianza ahora en tanto en el tratamiento ha provocado que ahora se invierte. En lugar de estar luchando contra la desnutrición de los pacientes, se busca ahora pues evitar que lleguen, por ejemplo, a padecer diabetes, hipertensión, alguna dislipidemia, pues como por la confianza, ¿no? Y dejan como todo el tratamiento antirretroviral y pues nos enfocan un poco en el nutricional. Los objetivos en general del tratamiento nutricional son mejorar la calidad de vida del paciente, mantener un sistema inmunitario fortalecido, prevenir y reducir las complicaciones y mejorar la respuesta al tratamiento. Una de las cosas más importantes es que lo que se intenta es que de una infección de VIH evitar que se llegue al SIDA. Como saben, pues es totalmente diferente y pues el SIDA ya es un pronóstico pues muy malo, ¿no? Por todo lo que llega a sufrir el paciente. Entonces, lo que se intenta es alargar junto con el tratamiento antirretroviral y la alimentación, ejercicio también, parte psicológica, pues que llegue el paciente a padecer SIDA. Aquí este esquema me gustó, que dice pues una buena nutrición mantiene el peso corporal, eso nos lleva a un sistema inmunitario más fuerte y mayor resistencia a la infección, y pues como les comentaba, ¿no? Retarda el avance del VIH, bueno, hacia SIDA, y pues reduce la enfermedad. Y bueno, esto al final nos lleva a que el paciente pueda comer bien y con buen apetito. Ahora, vemos que en cuanto a calorías, un adulto infectado por VIH necesita entre un 10 y un 15% más de energía al día. Recordemos que pues, también debemos individualizar a cada paciente. Esto es así a forma general. Y bueno, más o menos proponen que son 400 kilocalorías para hombres de más y 300 calorías para mujeres de más. En cuanto a macronutrientes, vamos a empezar con las proteínas. Y bueno, así como va a requerir pues, mayores calorías, pues también va a necesitar una mayor cantidad de proteínas, entre un 50 y un 100% más de proteínas. Se va a recomendar, por ejemplo, elegir carne de res o cerdo que sea magra, o pechuga de pollo sin piel, pescado y productos lácteos bajos en grasa. Y bueno, también se propone agregar, por ejemplo, queso a las salsas, como para obtener mayores proteínas, ¿no? O atún enlatado a alguna ensalada, son opciones. En cuanto a carbohidratos, veremos que se le recomienda al paciente consumir de 5 a 6 porciones, aproximadamente, por ejemplo, 3 tazas de frutas y verduras todos los días. Como siempre, pues se recomienda que haya bastantes colores en los nutrientes, legumbres y cereales integrales. Por ejemplo, si el paciente come pan, pues intentar que este sea integral, tal vez aunque es un poco más caro, esté reposado, pero al final este tipo de panes son un poquito más chiclosos y logran como que mastique el paciente y como que mejora su digestión, ¿no? Y bueno, por ejemplo, si padece diabetes o resistencia a la insulina, pues evitar que lo obtenga de los azúcares sencillos y pues más, por ejemplo, de las verduras o las frutas. Y bueno, limitar azúcares simples. En cuanto a lípidos, pues se recomienda en general, como en la gran mayoría de las dietas, 30% de sus calorías diarias
de las grasas, y por ejemplo, que de estas el 10% pues sea monoinsaturadas en aceites como de oliva, el pescado, etc. Y otro 10% de las poliinsaturadas. Y bueno, menos del 7% de las muy saturadas, por ejemplo, las carnes que son muy grasas, como las de, la de cerdo, las mantequillas, aceites de coco, por ejemplo, también son muy grasosos. Ahora, en cuanto a los micronutrientes, se le va a pedir al paciente pues que consuma, si ya está consumiendo las frutas y verduras, pues ahí va a obtener vitamina A, parte del complejo B en las carnes, por ejemplo, la B2 en las carnes, ¿no? Evitar que desarrolle tal vez alguna anemia. Vitamina C en los cítricos, vitamina E en vegetales y hojas verdes, algunos elementos como el selenio o el zinc. Todo esto es muy importante, les comento que tenga como que también un seguimiento, ¿no? El paciente con VIH pues tiene que estar en constante seguimiento en cuanto a su peso, porque es importante ver que si empieza a bajar de peso o por ejemplo sufrió una infección, le dio una gripe, pero pues sabemos que tal vez no se cuidó o no tomó bien el tratamiento, pues esa gripe se puede complicar, ¿no? Y como siempre, bueno, pues evitar siempre productos ultraprocesados, no se recomienda pues mucho el consumo de alcohol, grasas trans, etcétera, ¿no? Estos alimentos muy perjudiciales. Ahora, una de las componentes que pues se trata de que los pacientes no sufran mucho son las náuseas y vómito. Ya sabemos que, por ejemplo, estos pacientes pues pueden tomar antituberculosos, antidepresivos, pueden tener tal vez alguna profilaxis con algún antibiótico y pues sabemos que alguno de tantos de esos fármacos podría provocar náuseas y vómito, independientemente también de alguna infección que pueda obtener tal vez que no coció bien sus vegetales y pues ahí se le metió una infección, ¿no? Entonces, cuando el paciente sufre náusea y vómito, pues se recomienda probar alimentos suaves, bajos en grasas, comidas más pequeñas cada una o dos horas. Se recomienda, como ya hemos visto, por ejemplo, que haga 3 comidas, pero que dentro de esas, entre esas 3 comidas haga varias colaciones, ¿no? Que evite alimentos muy grasosos, muy condimentados, o sea, no le vamos a recomendar que coma curry, por ejemplo, que utilice comino, que son especias muy pesadas para el cuerpo, y bueno, por ejemplo, que consuma alimentos un poco más fríos, no tanto calientes, que descanse entre comidas, pero no se acueste, medidas que ya hemos visto en la exposición pasada de cáncer también y en otras, ¿no?, anteriores. Ahora igual en el caso de diarrea, pues igual, beber más líquidos de lo habitual, por ejemplo, limitar la leche, bebidas azucaradas o con cafeína, comer más despacio y con más frecuencia. Les comentaba esto de que pues metiera las colaciones, por ejemplo, o ese pan que les comento que es un poquito más chicloso, puede pues también apoyar, evitar pues alimentos grasosos. La dieta Brad ya la habíamos visto en el tema de diarreas. Y bueno, productos frescos, pero bien cocidos, ¿no? Siempre es importante bien cocidos. También los pacientes, igual, dentro de todo el espectro que ya estamos viendo que pues, puede tener, llegarían a tener falta de apetito. Entonces, pues, ¿cómo le podemos decir para qué coma? Porque lo importante es que este paciente nunca deje de alimentarse y que se alimente bien. Esas son dos, ¿no?, importantes. Y bueno, una de esas es que haga ejercicio para ayudar a estimular su apetito, que no beba demasiado justo antes de las comidas, comer en familia con amigos, como que para que sea atractiva, ¿no?, la comida. Otra vez, la recomendación de comidas pequeñas, pero frecuentes, pero que nunca deje de alimentarse. Y bueno, variedad de texturas, formas y colores. Les pongo esta imagen que en realidad es para los niños, pero pues la verdad nos ayuda porque es el mismo alimento, ¿no? Le podríamos poner la toronja y la naranja así y nada más con las ciruelas, pero si le damos alguna forma, pues se puede hacer, ¿no?, más atractivo para cualquiera, ¿no? Algún simple cambio lo puede hacer un poco más atractivo y pues degustarlo. Ahora, ¿qué pasa cuando vemos que el paciente pierde peso? Cuando hay una pérdida mayor al 10%, pues nos empezamos a preocupar porque eso no nos conviene. Entonces, esto, bueno, se encarga el nutriólogo de hacer el primer ajuste, sería incluir más proteínas, carbohidratos y grasas en su dieta, que coman más frutos secos o nueces como bocadillos, les digo, porque pues muchas veces dejan de comer y bueno,
aquí podríamos ver la posibilidad de agregar algún suplemento nutricional. Este, revisión metaanálisis, no lo incluí así porque pues estaba muy largo, pero ahí en el metaanálisis lo que hacían era comparar diferentes estudios con una dieta normal y, por ejemplo, lo comparaban con Ensure, ¿no? Contra una dieta que le agregaban Ensure y pues veían que si el paciente bajaba de peso, pero se le daba las dietas con algún suplemento, podían recuperar el peso, podían dejar de perder más peso, ¿no? Entonces, eso es como ya cuestión un poquito tal vez más con el nutriólogo de pues que el paciente vea qué tipo de suplemento, porque, por ejemplo, si se les da mucho hierro o algún elemento así, pues eso podría también ser alimento para alguna bacteria que tenga por ahí, pues eso no nos ayuda mucho. Entonces, sí tiene que estar como muy controlado qué suplemento y cómo se le va a dar, ¿no? Ahora, también puede el paciente tener problemas para la deglución. Y bueno, pues aquí otra vez se le pide o se le recomienda comer alimentos blandos, como el yogur o el puré, que evite las verduras crudas, que las cocine, elegir frutas suaves como los plátanos o las peras, y bueno, mantenerse alejado de alimentos ácidos como naranjas, limones y tomates, y pues también el chile, ¿no? O sea, que no coma comidas que contengan mucho chile. Ahora, la lipodistrofia puede ser algún efecto adverso de alguno de los fármacos, los activadores de la proteasa. Bueno, sí, dentro de los fármacos que se utilizan contra el VIH. Y una de las medidas pues, es limitar las grasas, las saturadas y las trans principalmente, inhibidores de la proteasa, sí. Elegir, bueno, grasas insaturadas y fuentes de ácidos grasos como omega 3, limitar el consumo de alcohol y azúcares refinados y, bueno, consumir más cereales integrales como frutas y verduras, pues ricos en fibra. Son recomendaciones y, bueno, cuando ya no funciona el primer paso que les decía que era como realizar el ajuste, de repente pues también ya se le agregó un suplemento y aún así el paciente continúa como perdiendo peso o deja de comer, se puede optar por una medida ya sea primero enteral y luego parenteral. En este caso les puse esta recomendación que hacen la guía Aspen de nutrición enteral, que pues cuando se haya producido una pérdida mayor al 5% en 3 meses o una pérdida significativa de masa celular corporal mayor o igual a 5% en 3 meses o un IMC menor a 18.5 kilogramos sobre metro cuadrado, pues se puede optar o pues recomendar una nutrición enteral. Recordemos que pues también hay que ver cuál, ¿no? Si sonda, porque pues tal vez el paciente no le guste o ahí tendríamos, ahora sí que es muy individualizado al paciente. Y bueno, algo que también comentaba la guía, bueno, era una guía como un formatito de la OMS, un poco ya antiguo, pero creo que mantenía como aún pues la información actualizada, es que, por ejemplo, dependiendo del país, se tienen que hacer las adaptaciones, ¿no? Por ejemplo, en la India, donde no comen carne o pues es muy difícil obtener la proteína de animal, pues cambiarlo, ¿no? Buscar que el paciente coma proteínas, pero vegetales, en las legumbres, por ejemplo, ¿no? O de este lado del mundo, donde pues sí hay, pues tal vez sí se puede incluir, o en lugares donde haya más pescados, pues le pueden mover más pescados, todo depende del lugar, ¿no? Entonces, pues aquí nada más les puse el ejemplo de un menú para un paciente con VIH en Malawi, y pues, por ejemplo, ven que hay como las colaciones, las 3 comidas, por ejemplo, las grandes, y pues al final son pues tés, pan, avena con frutas, té, leche. Y hay otras ciertas recomendaciones que también hacen, por ejemplo, tés de jengibre y así cuando el paciente tiene una infección. Acordémonos que este tipo de paciente sufre algo que se llama síndrome de desgaste, que pues es como si nosotros, bueno, le da la infección, pero pues su sistema trabaja de más, y pues ese exceso de energía, bueno, es así,
que gasta, pues tiene que ser suplementado, ¿no? Si no, pues puede caer en una malnutrición y una desnutrición. Y bueno, eso sería todo. Sí, bueno, ya les comenté del metaanálisis y del estudio. Ok. No sé si te han alumnado, chicos. En VIH, la desnutrición es una consecuencia, pero también, vamos, es una consecuencia propiamente de la enfermedad por múltiples razones, pero también es un factor pronóstico para la respuesta del tratamiento y su sobrevida del paciente. Hay que recordar, el paciente con VIH es un paciente hipercatabólico, es un paciente que está muy inflamado. Denme un segundo. Es un paciente con un estado inflamatorio importante, pero ese estado inflamatorio depende también del estadio en el que está el VIH. Ustedes conocen la clasificación de la OMS de acuerdo a la presencia o no de síntomas de SIDA y de acuerdo al conteo de CD4. Entonces, estos pacientes los clasificamos con un número o con una letra. Creo que eso ya, no sé si ya lo han visto en alguna clase, pero los clasificamos a los pacientes de acuerdo a severidad de la clínica y grado de inmunosupresión de acuerdo al conteo de CD4. Entre más bajos sean los CD4 o el paciente esté con síntomas de SIDA o que tiene infecciones oportunistas, mayor será su consumo energético y proteico. A tal grado que, por ejemplo, un paciente que está en un estadio 1A, que es un paciente que tiene arriba de 250 linfocitos TCD4, que está prácticamente casi asintomático, o que tiene algún dato de VIH agudo, linfadenopatías, es un paciente que va a requerir de 30 a 35 kilocalorías al día por kilo de peso. Y aproximadamente de 1 hasta 1.5 gramos por kilo de proteína. Sin embargo, un paciente que está en un estadio 3C, que es un paciente con menos de 200 TCD4, con datos de alguna infección oportunista o con sarcoma de Kaposi, con linfoma, con criptococosis, con tuberculosis, con micosis en algún sitio o micosis sistémica, son pacientes que llegan a consumir hasta 50 kilocalorías por kilo al día. Son pacientes que pueden llegar a requerir de 2 hasta 2.5 gramos por kilo de proteína. O sea, son pacientes que se adelgazan muchísimo y creo que no es de sorprenderse para todos nosotros. Seguramente ustedes han visto pacientes con VIH y han visto cómo hay pacientes extremadamente delgados, ¿no? Y aquellos que ya están más avanzados o con infecciones oportunistas son los más desnutridos. Además de que, bueno, tienen su lipodistrofia también por el tratamiento, que se les ve la cara muy, muy consumida, a tal grado que a veces los vemos y hacemos hasta diagnósticos, le llamamos diagnósticos de camión, ¿no? Los vemos a veces pacientes todos caquéticos, todos lipodistróficos, sarcopénicos, y pareciera que tienen alguna enfermedad inflamatoria con cierto grado de caquexia, ¿no? También la desnutrición severa que se presenta en los pacientes con VIH también es una caquexia. Acuérdense que la caquexia no es exclusiva del cáncer, la caquexia es una desnutrición asociada a un proceso inflamatorio intenso. Entonces hay caquexia por cáncer, caquexia por VIH, caquexia pulmonar, caquexia cardíaca, hay caquexia por muchas enfermedades inflamatorias. Entonces, ¿qué es lo importante en estos pacientes con VIH? Número uno es que en cuanto se diagnostique la enfermedad propiamente o la infección, hay que hacer una evaluación nutricional extensa y evitar a toda costa la malnutrición. Estos pacientes se malnutren por la actividad de su enfermedad y también por problemas absortivos. Tienen muchos problemas a veces de absorción intestinal porque tienen infecciones fúngicas o infecciones bacterianas a nivel intestinal que les afecta la parte absortiva del intestino delgado y suelen cursar con diarreas osmóticas, diarreas por malabsorción.
Entonces es muy complicado nutrirlos por vía enteral cuando tienen alguna de estas afecciones. Por ejemplo, en ellos es muy útil usar, cuando están hospitalizados con diarrea, 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 que prácticamente todo lo que comen así como entra, sale. Son pacientes que son candidatos a dietas elementales. ¿Qué queríamos decir con las dietas elementales? Pues que en lugar de que le dé yo la proteína grandota, pues le doy los aminoácidos de rápida absorción. En lugar de que le dé almidones o carbohidratos complejos, le doy carbohidratos simples, le doy igualmente ácidos grasos de cadena media, como lo es, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando vimos los aceites? El aceite de coco era un aceite rico en ácidos grasos de cadena media y por tanto es un aceite muy utilizado en pacientes con mala absorción intestinal o con mínima absorción intestinal, porque así evitamos esa maldigestión y más diarrea, ¿no? Prolongar la diarrea. Entonces, son pacientes que son candidatos a este tipo de nutrición. La otra es no olvidar que también los fármacos que se utilizan para tratar ya sea el mismo VIH o las infecciones oportunistas, como los antifímicos, como algunos antimicóticos sistémicos, estos pueden bloquear la absorción de algunas vitaminas y minerales. Generalmente la más afectada es la vitamina B12 y la piridoxina. En el caso de los antifímicos, pues ya sabemos que la isoniazida, ¿verdad?, es la reina que puede ocasionar deficiencia de vitamina B6 o piridoxina. Por lo tanto, a estos pacientes, si tienen VIH, están desnutridos y aparte tienen tuberculosis y vas a usar isoniazida, pues hay que suplementarlos con piridoxina, porque de lo contrario van a empezar a hacer neuropatías, pueden hacer demencia, pueden hacer muchas otras alteraciones por déficit de esta vitamina. También pueden tener deficiencia de vitamina D. Son pacientes que tienen mala absorción de vitamina D, y recuerden que la vitamina D es considerada una hormona que, además de sus acciones calciotropas, tiene muchas otras acciones también en la modulación inflamatoria. Entonces, en un paciente con VIH, pues es súper importante modular la inflamación. ¿Qué más? La pirimetamina, por ejemplo, o el clotrimazol que utilizamos para el tratamiento de neumocistosis, ¿no?, en pacientes que son alérgicos a trimetoprim, este puede ocasionar mala absorción de ácido fólico. Entonces también estos pacientes hay que suplementarlos con ácido fólico. En general, a los pacientes con VIH hay que darles algún suplemento vitamínico de forma intermitente, si están con un pobre estado nutricional, si están desnutridos. Si están normonutridos, si están en normopeso, no es necesario darles suplementos vitamínicos nada más porque tienen VIH. Si no está justificado, cuando están realmente desnutridos y aparte tengan algún síndrome de mala absorción intestinal o estén consumiendo algún fármaco que bloquee la absorción de vitaminas. Bien, igualmente, no vamos a lograr subir de peso al paciente con VIH si este no controla la base. Y la base, pues, es la carga viral y el conteo de CD4. Entonces, el paciente no baje la carga viral y no suba en su CD4, aunque yo lo nutra súper padre y le indique unas dietas hermosas y él se las coma, no lo voy a lograr subir de peso ni voy a hacer que recupere músculo. Entonces es un conjunto, la nutrición no va a ser el único factor pronóstico de estos pacientes, pero sí va a contribuir muchísimo en la prevención de infecciones oportunistas de la mano del el tratamiento antirretroviral. ¿Qué más? Pues prácticamente eso es la base de una dieta para paciente con VIH, es hipercalórica e hiperproteica, pero el grado de kilocalorías y el grado de proteínas que vamos a usar o la cantidad que vamos a usar dependerá del estadio del paciente, si es 1A, si es 1B, si es 1C, si es 3C, dependerá de esos estadios. De hecho, no sé si lo encontraste en los artículos que hayas visto, pero existe un cuadrito, hay un cuadrito donde viene la clasificación de la infección por VIH y las calorías y gramos de proteína que se pueden, que se sugiere indicar.
Si no la tienes, déjenme lo busco aquí en mis archivos y se los mando. El cuadro está muy padre, está muy simplificado y es muy útil cuando vamos a sugerir alguna dieta para el paciente. Evidentemente ustedes no van a formular la dieta, eso lo hace el dietista o el nutriólogo, pero ustedes como médicos deben saber que son pacientes que necesitan grandes cantidades de calorías y grandes cantidades de proteína. Bien, chicos, no sé si hay alguna otra duda. Yo, doctora, bueno, disculpe. Yo había escuchado sobre la inmunonutrición y al igual que, como acaba de decir, pues no suple como el tratamiento, es más que nada, bueno, pero aquí tiene alguna aplicación, es que la verdad no quedó claro, al menos en la plática que dieron. Y alguna comparativa que hago es que mencionaron que con esto del COVID habían visto que países que consumen muchas especias tienen una respuesta inflamatoria mucho menor y mejor pronóstico. En este caso, ¿o usted qué opina de la inmunonutrición? La inmunonutrición a lo que se refiere es administrar ya sea alimentos o nutrifármacos, como por ejemplo ácidos grasos omega 3, es considerado un nutrifármaco y es parte de la inmunonutrición. Entonces es un suplemento alimenticio, ya sea que lo ingieras en su forma natural, proveniente de pescados de agua muy muy fría, o lo ingieras en comprimidos donde ya viene el extracto. Ese es un nutrifármaco, tiene una dosis y tiene una función que es modulación inmune. Pero existen muchos otros, incluso, por ejemplo, la cúrcuma, por ejemplo, ¿cómo se llama este? Jengibre, son considerados alimentos que contienen propiedades antiinflamatorias. Entonces, se consideran parte de lo que puede ser inmunonutrición. Cúrcuma es uno de las especias que más se ha llegado a encontrar que tiene estas propiedades antiinflamatorias. Pero propiamente más como inmunonutrición se refieren, existen fórmulas enterales que contienen arginina, que contienen omega 3, que contienen estos elementos que pueden modificar o modular la respuesta inflamatoria. Por eso es que, bueno, actualmente en COVID hay muy pocos estudios, a lo mejor esto de las especies pues tendría que ser como extendido a más población, a una muestra poblacional mucho más grande para ser considerado como una verdad absoluta o para ser considerado como una pauta o una recomendación para una mejor respuesta, ¿no? Es igual que como se decía que la vitamina D también era un factor que marcaba el pronóstico en la enfermedad por COVID-19. Actualmente se ha visto que realmente las personas que tienen deficiencias de vitamina D, que son aquellas que casi no se exponen a la luz solar, pues tenían peor pronóstico, pero era porque tenían deficiencia de vitamina D, más no porque la vitamina D propiamente tuviera algún potencial mayor antiinflamatorio. Es por eso que no se indica a todos los pacientes, ¿no? En algún momento sí llegaron a surgir algunos artículos que decían, no, la vitamina D es súper bien en COVID-19, etcétera, pero no logró el grado de evidencia como para hacerse una recomendación en todos los pacientes, ¿no? La única recomendación de vitamina D en el paciente con COVID-19 es aquel que tenga demostrada la deficiencia o tenga factores de riesgo altos para tener deficiencia. Entonces, también pacientes, por ejemplo, que se pasaron en la unidad de cuidados intensivos o hospitalizados más de un mes, pues son pacientes que evidentemente no les ha dado un solo rayo de sol y por tanto pueden hacer o desarrollar deficiencia de vitamina D. Y como les dije, las funciones calciotropas no son las únicas de vitamina D, sino también son inmunomoduladoras. Entonces, esa es la inmunonutrición. La inmunonutrición hasta el día de hoy no ha demostrado del todo que per se, solita ella, pueda modificar la evolución de una enfermedad. Tiene que estar siempre en coadyuvancia con el tratamiento, con la resolución o con, en el caso de cáncer, quimioterapia. Hay muchas fórmulas nutricionales, muchas fórmulas enterales para que están con suplementadas, tienen estos elementos que ayudan a la inmunomodulación,
pero realmente no se ha visto que realmente tengan un potencial o hagan una diferencia radical como para sugerirla para todos los pacientes. Pero evidentemente si tienes un paciente, a lo mejor con VIH en un estadio 3C, que tiene una tuberculosis miliar, tiene criptococosis cerebral, está en terapia intensiva, y pues evidentemente es una persona joven, es una persona que era productiva, pues a lo mejor vale la pena echar mano de este tipo de nutrición, ¿no? De inmunonutrición. ¿En vías de qué? Pues que es un paciente que está inflamadísimo por todos lados. Pero no le voy a dar solamente inmunonutrición, ¿no? Evidentemente tengo que darle los antirretrovirales, tengo que darle el tratamiento antifímico, tengo que darle el tratamiento para el criptococo, tengo que manejar el estado metabólico. Acuérdense que estos pacientes con VIH hacen resistencia a la insulina, pueden hacer dislipidemia con los antirretrovirales, pueden hacer lesión hepática. Entonces son pacientes muy, muy, muy complejos. Y la inmunonutrición, bueno, se ha visto que ha sido una terapia coadyuvante en modular esta respuesta inflamatoria. Pero no es una indicación para todos los pacientes, es una nutrición muy, muy, muy costosa, y que el costo-beneficio pues realmente no se ha visto tal como para utilizarla en todos los pacientes. Pero puede ser un coadyuvante. Gracias, doctora. Vale, chicos, si no hay mayor duda, el tema que sigue, déjenmelo, chicos, denme un segundo. El tema que sigue es nutrición en úlceras por presión, si no estoy mal. ¿Lo tienen preparado? Doctora, le toca a mi compañero Francisco Piña, pero me marcó y me dijo que se le fue la luz y no se puede conectar. Ok. El que sigue creo que es quemaduras. ¿Lo tienen preparado? Sí, doctora. ¿Quieres entonces avanzamos? De aquí a las 7:30, 7:40, para que avancemos en los temas y no nos atrasemos más, chicos, ¿vale? Ok, ya pueden ver la presentación, ¿verdad? Ya. Sí, ya se ve. Te escuchas bien. Me avisan porque realmente mi internet anda como muy, muy lento, entonces si me trabo, porfa, avísenme. Sí. Ok. Me tengo.
Ok, vamos a empezar con tratamiento nutricional en quemaduras mayores. Entonces, les voy a dar un breve contexto de lo que vamos a ver en estos pacientes. Entonces, lo más importante es que vamos a ver un desarrollo precoz y rápido y agresivo de un estado de hipermetabolismo e hipercatabolismo que va a ser severo, y con un gasto energético que puede estar duplicado o muchas veces hasta triplicado, ¿de acuerdo? Normalmente este estado puede aparecer entre el tercer y quinto día posterior a las quemaduras y puede llegar a persistir hasta meses después. Ok, esto va a estar debido a una respuesta adaptativa que va a tener una fase inicial donde los órganos vitales que ya conocemos como van a ser cerebro, corazón, etcétera, van a tener una respuesta de conservación de energía, va a haber hiperglucemia y va a proporcionar normalmente la energía al sistema inmune y al sistema nervioso. Algo que hay que ver es que a mayor exposición vamos a ver un aumento del catabolismo, hablando sobre la glucólisis, lipólisis y proteólisis. Va a haber un aumento de citocinas proinflamatorias, una resistencia a la insulina y alteraciones hormonales. Ok, entonces en un breve resumen y en un esquemita rápido, pues vamos a ver que debido a un aumento de hormonas de estrés de glucagón, cortisol y catecolaminas, al igual que un aumento de citocinas proinflamatorias y la insuficiencia a insulina, vamos a ver que en nuestro organismo en general va a haber el hipermetabolismo, la hiperpermeabilidad capilar, pérdida de micronutrientes y una disminución enorme de masa corporal magra. En el corazón, pues vamos a ver un aumento de frecuencia cardíaca, gasto cardíaco y volumen de oxígeno. Y en el músculo va a haber un aumento del hipercatabolismo o proteólisis. Y en el hígado vamos a ver la activación de gluconeogénesis. Y en el tejido adiposo vamos a ver un aumento de ácidos grasos, termogénesis y densidad mitocondrial. Entonces, por lo que vemos realmente, el cuerpo en este estado de estrés crítico lo que está tratando de hacer es compensar todo el gasto energético que se requiere ante la gran inflamación o la gran agresión que ha sufrido. Ok, entonces los objetivos del tratamiento nutricional va a estar visto para que sea como recuperar la masa corporal magra, es como uno de los objetivos más importantes, al igual que tenemos que evitar que haya una gran alteración en la cicatrización de la herida, debemos evitar que haya una disfunción orgánica y que haya una gran susceptibilidad a las infecciones, lo que nos pueda llevar a una sepsis y más adelante, pues a la muerte. Entonces debemos evitar todo eso a nuestro paciente y el tratamiento nutricional va a ser punto clave para que podamos realmente evitar esto y que nuestro paciente también evite pasar demasiado tiempo en hospitalización y en terapia intensiva. Se recomienda que la terapia nutricional se inicie lo más pronto posible en cuanto el paciente sea reanimado o se estabilice lo más pronto posible. En ese momento se debe de iniciar la terapia nutricional para que podamos empezar a generar una buena cicatrización, una buena función y todo lo que hemos hablado anteriormente. Ok, entonces todas estas recomendaciones son de la SPEN. Entonces lo primero que nos habla es sobre la ruta de alimentación. Aquí lo que se recomienda que es dar prioridad a la vía enteral. Y dada, en ciertos casos, pues se va a dar la administración parenteral, pero
la vía enteral es como lo mejor. Entonces, en este diagrama, pues vamos a ver que vamos a dar una evaluación inicial, esto hablando de que el tamaño de quemadura sea menor o igual a 23%. Si es sí, pues realmente el tratamiento va a ser como un poco distinto, ya que las quemaduras no son tan grandes o tan graves. Y en el caso de que sea no, pues vamos a empezar el soporte nutricional. Y en ese momento vamos a evaluar si se puede utilizar el tubo digestivo. Si es sí, pues vamos directamente a nuestra nutrición enteral y donde vamos a hacernos la siguiente pregunta, que es si se mantiene la ingesta adecuada de proteínas y calorías. Entonces, si es sí, pues vamos a continuar con eso y vamos a estar reevaluando diariamente. Si es no, pues vamos a optar por la vía parenteral. Ok, entonces, en cuanto a requisitos energéticos, vamos a recomendar y considerar la calorimetría indirecta. Realmente este es como el estándar de oro, ya que nos va a evaluar completamente todas las necesidades energéticas en ese estado de estrés crítico. En dado caso de que no podamos utilizar la calorimetría indirecta, nos recomiendan utilizar la ecuación de Toronto para adultos quemados, que también es un poco más específica para este estado crítico, y la fórmula de Scofield en niños, que igualmente pues nos es como un poquito más cercana para el estado crítico y para el gasto energético en niños, ¿de acuerdo? Entonces, en esta tablita, pues realmente están como estas fórmulas que podemos aplicar. La de Scofield se divide por edades. Ok, en proteínas y aminoácidos específicos, pues los recomienda que las proteínas sean o deben de fijarse entre 1.5 y 2 gramos por kilogramo en adultos y 1.5 a 3 gramos por kilogramo por día en niños, ¿de acuerdo? Es importante la suplementación con glutamina, pero no de acuerdo, es lo que nos recomienda, y realmente esta aportación de proteínas pues es justamente para lograr recuperar toda esa masa magra y aparte poder compensar todo ese hipercatabolismo que nos está resultando el cuerpo. Ok, en control de glucosa y glucemia, pues si recordamos como las vías, pues recordamos que los carbohidratos realmente son como las primeras macronutrientes que utilizamos para gasto energético, pero en este caso el cuerpo nos va a estar presentando una hiperglucemia debido a la resistencia de insulina que tenemos. Entonces realmente la administración de carbohidratos debe de estar vigilada y va a ser recomendada de que no exceda los 5 microgramos por kilogramo por minuto, tanto en adultos como en niños. Y también se recomienda que haya una infusión intravenosa continua de insulina, esto con mucha, mucha vigilancia, y para que se puedan mantener los niveles de glucosa debajo de los 8 milimoles por litro. Hablando de los micronutrientes, pues es importante que debemos administrar tanto en adultos como en niños la sustitución de zinc, cobre y selenio, así como vitamina B1, C, D y E. Es muy importante agregar todos estos antioxidantes por la misma estrés que está sufriendo inflamatoria el cuerpo ante las quemaduras. Y algo importante que no agregué en este punto, que son los lípidos, y realmente no hay una recomendación sobre agregación de lípidos ante estos estados, porque realmente lo más importante es recuperar toda esa masa magra para después ir compensando lo de la glucosa,
carbohidratos y lo de los antioxidantes. Ok, aquí en breve, pues realmente es todo lo que debemos de crear en este tratamiento nutricional. Entonces, si recordamos, las proteínas deben de, o la dosis sugerida es de 1.5 a 2 gramos por kilogramo por día. Realmente el agregar más de estas dosis pues no hace ningún mejoramiento en el balance proteico óptimo. En cuanto a los lípidos, pues realmente se recomienda nada más una dosis de 1 a 1.5. Realmente se debe de mantener como lo mínimo. Realmente el agregar los lípidos no va a ser como que mejore. Entonces los carbohidratos pues se deben de agregar de 5 a 7 gramos por kilogramo por día, y no puede superar más de los 1400 o las 1500 kilocalorías por día, por lo mismo que hablamos de que hay una hiperglucemia y la resistencia a insulina. La administración de glutamina, que debe de ser de 0.3 a 0.5 gramos por kilogramo por día. Esta debe ser por vía enteral exclusivamente y no se debe de administrar en presencia de disfunción hepática y renal. Es una recomendación definitiva y se esperan resultados del estudio, bueno, RNG. Se debe de, bueno, de administrar cobre de 4 a 5 miligramos, al selenio y zinc. Selenio de 300 a 500 microgramos, zinc de 25 a 40 microgramos y pues justamente para compensar toda esa caída de minerales que también tenemos, vitamina C, vitamina D, vitamina A y vitamina E. Estas durante las primeras 24 horas, hablando de la vitamina C, debe de administrarse 66 microgramos sobre kilogramo por hora hasta llegar a 110 gramos en las primeras 24 horas. En cuestión de vitamina D, debe de ser menor o igual a, en caso de personas de menor e igual a 70 años, se recomienda 60 microunidades. La vitamina D3 debe de ser administrada oral, enteral o parenteral. En caso de deficiencia de vitamina D suele ser frecuente, y aunque no haya ninguna recomendación definitiva, pues se recomienda esta suplementación. Y en vitamina A se recomienda 10.000 unidades internacionales, y vitamina E de 20 a 25 unidades internacionales. Y realmente sería todo. Ok, si quieres pasar la diapositiva anterior. Uh-huh. Dice que en pacientes quemados hay mucha evidencia sobre el uso de todos estos micronutrientes que ustedes ven ahí. Definitivamente un paciente gran quemado es un paciente que va a entrar a un proceso de reparación celular en el que va a tener un alto consumo de vitaminas, minerales y de, sobre todo, proteínas. Entonces, son pacientes que definitivamente, aunque no estén desnutridos al momento en que llegan al hospital quemados, son pacientes que se van a desnutrir, o que si los cuidamos bien, si los nutrimos bien, no se van a desnutrir, pero sí van a tener un muy alto consumo de oligoelementos, vitaminas, minerales. Entonces son pacientes que deben de ser no suplementados porque tengan deficiencias, sino suplementados porque van a utilizar en gran cantidad a todas estas vitaminas. Ya sabemos que, bueno, la vitamina D con sus propiedades antiinflamatorias o inmunomoduladoras, la vitamina C, que es parte de la cicatrización, es un requerimiento la A, la C de cicatrización, al igual que el zinc, la vitamina E como antioxidantes, todos esos elementos, el cobre, por ejemplo, es uno de los elementos que mejoran mucho la sensibilidad a la insulina.
Entonces, todos estos elementos son importantísimos suplementarlos en un paciente gran quemado. Obviamente estamos hablando de un paciente gran quemado, no de un paciente que se haya quemado la mano solamente, ¿no? Estos pacientes, existen muchas evidencias del uso de glutamina. Glutamina es un aminoácido, es considerado parte de una inmunonutrición. La glutamina participa en la síntesis proteica, sobre todo muscular. El músculo tiene 60% glutamina, por eso es que la glutamina van a ver que la usan mucho los fisicoculturistas para construir músculo y para disminuir el dolor que deja el entrenamiento intenso. Es un aminoácido semiesencial, es un aminoácido que en estos pacientes gran quemados o los pacientes con pancreatitis severa, o los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal sobre todo, se va a volver un aminoácido esencial, es decir, en estos pacientes que van a tener alto catabolismo van a requerir forzosamente glutamina, por eso su utilidad en pancreatitis, por eso su utilidad en gran quemado. La glutamina está demostrado con varios estudios que disminuye la mortalidad y las infecciones que tienen estos pacientes. Entonces, es considerada un componente de inmunonutrición y que además, si ustedes se van a leer la guía de práctica clínica del manejo del paciente gran quemado, van a ver que es una recomendación que está en esta guía. Excepto en pacientes con daño renal o con daño hepático. ¿Por qué? Porque la glutamina contiene bastante nitrógeno. Entonces, en estos pacientes, si administramos glutamina, pues vamos a incrementar sus niveles de urea en el caso del enfermo renal y de amoníaco en el caso del enfermo hepático. Entonces, les podemos desencadenar un síndrome urémico o una encefalopatía hepática importante. Entonces, en estos dos pacientes es donde está contraindicada la glutamina, pero en el resto de los pacientes vengan gran quemados, debe de utilizarse glutamina como parte importante y esencial porque se convierte en un aminoácido esencial para estos pacientes. Entonces, este cuadrito está bastante padre porque resume en general los requerimientos. Volvemos a lo mismo, cada paciente es súper individualizado, pero estas son como las pautas base o las pautas generales. No olviden, en estos pacientes es importantísimo la suplementación de zinc. Son pacientes que consumen muchísimo zinc y el zinc es un elemento esencial para la cicatrización. O sea, en un gran quemado que vamos a cicatrizar más del 30% de su superficie corporal, pues está total y absolutamente indicado a esas dosis. Vale, chicos, no sé si haya alguna duda. Ah, doctora, nada más, si nos podría ser posible proporcionar la tabla porque yo no la encontré en los artículos, bueno, la que comentaba de VIH y... Sí, más tarde déjala, busco y se la mando a su jefe de grupo y ya el que se las manda a ustedes, ¿vale? Vale, sí. Ok, chicos, pues si no hay más dudas, vámonos y nos vemos el día de mañana. Gracias, doctora. Gracias.